¿Ya? A continuación es un email para toda la primera generación. La primera generación de rojo. Vamos, muchachos, se ponen de pie con la velocidad que los caracteriza en el último tiempo. ¡Qué velocidad! Dice así. A la primera generación, ahora que no están compitiendo, ni hay premios para ustedes, ¿se piensan seguir durmiendo en los laureles? Porque de un tiempo a esta parte parecen momias relajadas. Carolina Aquí están las momias. Que se mueven ágiles. Pablo Momia. No, jamás. Jamás yo encuentro que no. Personalmente no me dormí en los laureles. Puede haber sido que estábamos haciendo muchas cosas. Tengo universidad, trabajo. Entonces, por ahí está un poco enfermo. Y por eso yo creo que a lo mejor está un poco bajo. ¿Qué va a pasar de repente? Que la gente ve la televisión. Entonces, de repente ustedes están allá atrás. Y por ejemplo, ahora está la Yamna así, secreteándose con la Catherine. Entonces. Entonces después dicen, claro, está relajado, porque antes estaban así. Puede ser, ¿o no? En cambio ahora. ¿Ah? Momia Raúl. Nosotros igual estamos dando el lugar a la de la tercera generación que se presente. Qué gentil eres tú, ¿eh? No, porque tranquilo, yo encantado de bailar todo el programa. Esa chiva es la tercera generación. Esa chiva. Por eso bostezan. Yo quiero aprovechar de decir una cosita. ¿Sí? ¿Con bostezo o sin bostezo? No, sin bostezo. Ay, respecto al tema, ya, sí, bueno, ya corten. Ya, bajar los afuera. La otra vez tuvimos una reunión y hablamos especialmente de esto. ¿Sí? Lo que iba a pasar con nosotros, ahora que estaba la tercera generación. ¿Y la reunión cuándo? Porque nosotros tenemos muchas ideas, nos hemos juntado con Nelson, con Maura, y tenemos hartas ideas para hacer. El lunes a las 8 de la mañana. A las 8 en punto, en la oficina. No, ustedes dos tienen que ir al colegio, pero esto. Ya, me parece. 7 de la mañana, nos juntamos un desayuno. De verdad. 7 de la mañana. Porque ahora. ¿Ah? Adelante. 7 y media. No, 7 de la tarde. Rodrigo Díaz. Estará a las 8 el lunes. Ya, yo quiero decir que. Hoy lunes fue el programa, ya. Para que estén despiertos, ya. Está bien. Yo quiero decir que es súper válido que nosotros también nos relajemos. Es verdad, estamos un poquito cansados, llevamos 8 meses compitiendo. Las competencias desgastan psicológica y físicamente. Y es súper válido que nos relajemos, ¿por qué no? Más adelante vendrá el tiempo donde podamos demostrar lo que sabemos hacer. Pero el lunes a las 8. De la noche. Ya. ¿Algo? ¿Ustedes quieren decir algo? Muchachas, el micrófono de ustedes también. Carolina Soto. Leandro Martínez. Que hay trabajo que la gente no ve tampoco. Nosotros los cantantes estamos grabando los discos de rojo. Sí. Y eso es un trabajo. Es verdad. Que no se ve en cámara, pero no vemos que ahora es la oreja. Pero de repente, ¿sabes qué? En lo que sí yo encuentro razón en un par de mails que leo es como la actitud, así como. ¿Por qué uno se puede sentar? Pero la otra agarrarla de Nelson Mauri. ¿Ah? ¿O no? ¿Sí? Eso puede ser. Por ejemplo, la María José. Siempre te abraza. Oye. ¿Y tú? Ya. Paso. Es que bueno, es el único momento que nos vemos, conversamos, nos contamos nuestras vidas. Usted tiene un poquito de razón el mail. Sí, bastante. Bastante. Pero no está bien. Ya, pues, entonces nos cargamos las pilas en el estudio también y conversamos el lunes después del programa. Se van las momias a sentar.